Y también me gustaría resaltar hoy, por una noticia que ha salido, que ya decíamos yo mismo en el debate de que se mantuvo en Cortes sobre la ley del juego y que fue aprobada sin el voto favorable del Partido Socialista, lamentablemente, pues ya decíamos que brindaría importantes posibilidades y oportunidades al sector para evitar que ciudadanos de Castilla-La Mancha vayan a salir fuera de la región a jugar y para incluso atraer jugadores de fuera, lo cual supone pues atraer evidentemente recursos. Pues bien, hoy ya ha sido anunciada la primera apertura de un establecimiento de juegos de casinos en la ciudad de Cuenca. Es decir, todavía a día de hoy estamos tramitando los decretos, es decir, la ley requiere un desarrollo reglamentario que tiene que llevar a cabo el gobierno, pero ya simplemente la aprobación de la ley pues ya ha dado sus frutos. Es decir, ya está anunciada la primera apertura de un establecimiento de este tipo en la ciudad de Cuenca. No tengo noticia de ningún casino, yo no soy partido de los casinos, no me he jugado ni un euro a una maquinita, o sea que no. Aquí el casino es el trabajo y la economía de cada día. Lo de los casinos, bueno, si vienen, pues bienvenidos sean, pero que no es algo que nos haga felices.